Cocinando para la Salud, una clase de cocina comunitaria ofrecido por First Choice, Agricultura Network, La Cosecha y otros grupos comunitarios. Bienvenidos a Jóvenes Cocinando para la Salud, presentando a Luna Púrpura con nuestra actividad mensual para jóvenes. Hola, soy Larisa Furlong, integrante de la compañía de teatro de títeres Luna Púrpura. En este video tutorial aprenderemos a elaborar un títere de papel con la figura de un colibrí con su insignia azteca. Acompáñame. Los materiales que vamos a utilizar son dos hojas de cartón, que pueden ser de algún cartón reciclado, podría ser de algún cereal o alguna caja que tengas en casa. Una hoja de cartulina tamaño carta, tijeras, pegamento líquido, un palito de madera, un vaso con agua, un godete, servilleta de cocina, pinceles, pintura acrílica de color negro, pinturas acrílicas de distintos colores. Vamos a utilizar dos imágenes del colibrí, izquierda y derecha, y sus dos escudos. Tomamos la imagen del colibrí y comenzamos a recortarla con nuestras tijeras. Y ahora recortamos el escudo. Ahora sí tenemos recortada nuestras dos caras del colibrí, izquierda, derecha, y los dos escudos. Recortamos las alas de los colibríes. Y también vamos a recortar las alas que están en la hoja. En nuestro cartón reciclado vamos a pegar el colibrí que tenemos previamente recortado. Tomamos nuestro resistor líquido, le ponemos al colibrí y lo pegamos al cartón reciclado y con nuestras manos lo extendemos muy bien para que no queden bolsas. Recortamos nuevamente el colibrí que está pegado en el cartón con las tijeras y este mismo proceso lo vamos a hacer con el otro lado del colibrí. Pegamos nuestras alas recortadas en la cartulina blanca con nuestro pegamento líquido y procedemos a cortarlas. Volteamos las alas que están unidas, les vamos a aplicar otra vez nuestro resistol y volvemos a pegar el ala dependiendo de cada lado que corresponda. Le ponemos resistol a los escudos, resistol líquido, y lo pegamos sobre la cartulina. Una vez que están bien pegados, los vamos a recortar. Una vez que tenemos todas nuestras piezas listas, pegadas en sus diferentes superficies, ahora vamos a proceder a pintarlas. Con nuestra selección de colores, pintamos todos los elementos por separado del títere antes de unirlos. Este proceso implica libertad creativa. Aplicaremos la pintura como más nos guste, sintiendo los colores, combinándolos con entera libertad, experimentando combinaciones, aunque también es válido guiarnos con la imagen de un colibrí real. Esta elección la hacemos al gusto. Lo importante es disfrutar el proceso de pintar. Ahora sí llegó el momento de armar nuestro títere colibrí. Tomamos las alas y hacemos un doblez a la pestaña centrándose para que quede a igual distancia. Después doblamos la pestaña en ambos sentidos para darle movimiento. Pintamos con pintura negra el palito de madera que nos servirá de comando. Tomamos un lado del colibrí y marcamos una distancia de unos 3 centímetros de la patita al ombligo. Ahí pegamos el comando.
Asimismo, medimos 1.5 centímetros del cuello hacia el lomo, marcamos ahí y colocamos las alas. Pegamos la pestaña de las alas al cuerpo del colibrí. Unimos ambos lados del cuerpo y dejamos secar. Ya que tenemos el cuerpo completo terminado, colocaremos los escudos distintivos de la cultura azteca. Yo los colocaré en la parte inferior del colibrí, pero podemos hacerlo en donde más nos guste. Finalmente tenemos un títere de papel con la silueta de un colibrí guerrero con las insignias aztecas, listo para jugar y divertirnos. El colibrí es de los habitantes más antiguos y significativos de Mesoamérica. Con esta misma idea puedes elaborar tantos títeres como desees con las imágenes que más te gusten. Gracias por ver nuestro video. Busca la próxima receta, divertida y saludable, de Cocina para la Salud.